Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su última sesión que corresponde a este nivel básico. Vamos a desarrollar el contenido que corresponde para hoy, es hablar de gráficos, así que vamos a concluir con ese tema. Voy a presentarles siempre el que es como lo que debemos hacer, que corresponde ver la parte del objetivo, que es utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Entonces, si bien es cierto, cuando utilizamos gráficos es sumamente sencillo utilizar los gráficos porque ya están disponibles, ya están predeterminados para que nosotros elijamos cuál es el gráfico que mejor puede representar nuestros datos o nuestra información, más podemos nosotros hacer personalizaciones, tal como se ve en el desarrollo, en el contenido. Entonces, allí podemos observar qué podemos personalizar. Podemos personalizar elementos como el título, las etiquetas de datos, las leyendas, cambiar los estilos de diseño, los estilos del gráfico, y podemos personalizar cualquier otro elemento, utilizar filtros, ¿verdad? También podemos hacerlo. Y aquí está el archivo correspondiente para hacer la práctica. Más quiero mostrarles un archivo que usted lo tiene disponible
Y eso usted lo tiene siempre hablando de plantillas. Hay una plantilla que se llama, si usted escribe gráficos, le va a aparecer esta plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Es bien importante, de pronto nosotros sí decimos, ah, es que la verdad que los gráficos son sencillos, la verdad que son fáciles de hacer, pero no está de más aplicar alguna sugerencia que se nos muestra para que nosotros podamos mejorar el trabajo, para que podamos trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca. Entonces aquí nos deja algunas sugerencias para que se nos facilite el trabajo. Y tenemos la sugerencia número uno. Dice que podemos presionar Alt F1 para crear rápidamente un gráfico. Haciendo clic en los datos y seleccionando como la tabla, ¿verdad? Como desde la celda B12 hasta la C16, que es donde están los datos de esta tabla, y presionamos Alt F1, muy rápido tenemos un gráfico que nos está representando las cantidades vendidas, los mismos datos que tenemos en la tabla, vendedores y cantidades. Buenas noches, Brenda. Bien, entonces, esa es como la sugerencia, ¿verdad? Eso es bien rápido. Luego, ese es el gráfico predeterminado, un gráfico sencillo que nos muestra, pero de pronto nosotros queremos cambiar el gráfico, pues podemos hacer clic en el gráfico y en la pestaña Diseño de gráfico podemos cambiar el tipo de gráfico a otro que nosotros creamos que podemos utilizar, que puede ser este, por ejemplo, puede ser un circular, un lineal, el que usted desee mostrar. Entonces así podemos cambiar el gráfico, pero para hacerlo crear con Alt F1, pues ya lo estamos creando de manera rápida. En la sugerencia número 2, podemos seleccionar columnas alternas. Presionando, siempre seleccionando los datos que queremos, porque de pronto hay una tabla con muchos datos y no queremos que en la gráfica se muestre todo, sino que solo alguno. Ya sabemos seleccionar las gráficas o perdón, las celdas que nos interesa graficar, el vendedor. Y con la tecla Control presionada, seleccionamos el otro rango de celdas. Y claro, presionamos Alt F1. Alt F1. Y ya tenemos rápidamente un gráfico. En el que nos está mostrando únicamente la selección previa de vendedor y comisión. La sugerencia 3. Use una tabla con gráfico. Esto ya lo sabemos hacer. Cuando ingresamos datos, pues los datos se ingresan y así, de forma básica está representada aquí ahí. Nosotros esto también le decimos, aquí está la tablita, pero ya sabemos cómo darle formato a esos datos para que aparezcan como tabla. Ya lo sabemos. Nos ubicamos en los datos, vamos a insertar tabla y este cuadro de diálogo ya lo conocemos. Verificamos que el rango sean los datos que queremos. Presionamos aceptar y ya eso ya tiene forma de tabla. Este gráfico está mostrando los datos que están en la tabla.
y ya conocemos la ventaja de utilizar tablas. Está representando 2 meses. Quiero que me represente otro mes. Escribo marzo y esa es la ventaja, que automáticamente el gráfico se actualiza. Aquí podemos poner, por ejemplo, valores aleatorios o un 700 y vea cómo la gráfica automáticamente se modifica. Apareció la barra. Ahí puedo poner un 1000. Mire, ahí se observa que la gráfica se actualiza automáticamente gracias a que la tabla está como formato de tabla. Ahí tengo, por ejemplo, otro valor y vea cómo va apareciendo. Entonces, sugerencia es que utilicemos tablas para que nos vaya mejor en la actualización de los gráficos. Sugerencia 4. Filtre rápidamente los datos de un gráfico. De pronto tengo este gráfico con los vendedores, con todos los vendedores en sus respectivas áreas, pero puede ser que necesite que no aparezca un vendedor. Entonces acá hacemos clic en el gráfico y utilizamos este botón de filtro. Este botón de filtro. Y allí nos aparecen los valores. Y si yo quiero que de Sirena no aparezca, la desmarco y presiono aquí aplicar. Aquí me tapa este control, pero en este botón dice aplicar. Entonces, cuando aplicamos, el gráfico se ha modificado. Ya no aparece la vendedora de Sirena utilizando filtros con este icono de filtro. Esa es otra sugerencia. La sugerencia 5 dice use gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos y eso lo observamos y vemos que hay valores repetidos, ¿verdad? Y quizás no es que estén repetidos por error, puede ser que así sea, que allí nos está representando 3 veces manzanas, 2 veces naranjas. Entonces, para que el gráfico no aparezca con esos datos repetidos, entonces la recomendación o la sugerencia es que se usen gráficos dinámicos. Entonces, hacemos clic en los datos, dentro de los datos, pestaña insertar, gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Y nos aparece aquí. Selecciona los datos. Ya usted sabe por qué es que aquí dice no está el rango que nosotros esperaríamos, ¿verdad? De B14 a C18, sino que dice TBL-gráfico dinámico. Usted ya sabe por qué. Porque se ha nombrado previamente esa tabla, ese conjunto de celdas, así se ha nombrado. Entonces no aparecen las referencias o las celdas como tal, sino que el nombre que se le ha dado a ese rango de celdas. Elija dónde quiere colocar el gráfico en una nueva hoja. Para este ejemplo, vamos a seleccionar hoja de cálculo existente y en la ubicación le vamos a dejar el que nos sugiere aquí, que es la celda E13. La celda E13. Ahí es donde queremos el gráfico. Presionamos aceptar y nos muestra esto que ya lo conocemos, ¿verdad? Vamos a poner aquí el gráfico, el área del gráfico. Y ya sabemos, ¿verdad? Aquí aparecen los campos. Aparecen los campos. Y digamos que en esta ocasión no voy a arrastrar al área, aunque la sugerencia que se nos daba ayer es que cuando son campos numéricos, seleccionemos primero el campo numérico al área de valores. No voy a arrastrar, voy a simplemente seleccionar los campos y automáticamente se han ubicado en donde corresponde el importe en valores. Entonces, ahí está la gráfica.
ya resumida. Ya no aparecen tres columnas para manzanas, ni tres, ni dos para naranjas, sino que ya aparece un resumen en el gráfico dinámico. Entonces, esa es una sugerencia. Luego, la sugerencia 6, crear etiquetas de varias categorías. Este gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas en la parte inferior que organizara columnas por frutas o verduras. Aquí está la gráfica normal, como está la tabla. Que aparece manzana, naranja, plátano. Ahí aparece. Pero dice que podemos primero trabajar la tabla para que así el gráfico se muestre como deseemos. Pongámosle categorías. Las primeras de manzanas, naranjas y plátanos son frutas. Y las otras son verduras. Espárragos y brócolis son verduras. Entonces ahí ya seleccioné, ya clasifiqué mis datos, digamos, mis productos en categorías o en sus diferentes departamentos. Al hacer clic en el gráfico, en diseño de gráfico vamos a seleccionar datos. Aquí en seleccionar datos. Y allí nos aparece el rango de datos del gráfico, pero observo, me aseguro, ¿será que ese es el rango que quiero? No, quiero que se seleccione desde aquí. Entonces selecciono toda mi tabla. Y ahora sí, ya cuando estoy segura del rango, presiono aceptar y miren lo que sucede ahora. Me ha dividido el gráfico por categoría. Ahí lo tenemos. Entonces, esa es otra sugerencia, crear categorías. Hay que trabajar primero la tabla para luego verlo en un gráfico. La sugerencia 7, use un eje secundario para crear un gráfico combinado. El siguiente gráfico tiene dos series. En esta tabla se puede observar que hay ventas y hay porcentajes. Los dos valores son numéricos, pero se ve una gran diferencia. Estos valores son como bien altos en relación a esto, precisamente porque estos son números y este es el porcentaje que representa ese número respecto a un total. Entonces vamos a seleccionar el gráfico aquí. Bueno, la verdad que aquí ni se ve, ¿verdad? Aquí solo hay como una, solo están representadas las ventas y cómo podemos hacer que se represente ese porcentaje de beneficios. Seleccionamos aquí en diseño de gráfico, en cambiar tipo de gráfico. Seleccionamos el último que es combinado y aquí seleccionamos. Las ventas se están representando en columnas y el porcentaje de beneficios le vamos a decir que se representa en líneas. Y ahí ya tenemos representado, ¿verdad? Como en dos series. Las ventas en columnas y el porcentaje en línea. Entonces ahí presionamos aceptar. Y se puede ver. Este es un gráfico combinado, ¿verdad? Se están representando dos gráficos en una misma área. Columnas y líneas. Dice en la parte derecha, asegúrese de que el tipo de gráfico del porcentaje de beneficio se configura como línea. Y que se seleccione la casilla eje secundario. Veamos aquí. Esta es una línea de trazado. Vamos a ver. Formato, dar formato al eje.
Ahí tenemos el horizontal primario, vertical primario. Aquí tenemos más opciones. Aquí tenemos muchas de las alineaciones. Ok, ahí nos ha aparecido como línea y no aparece. En el siguiente gráfico vamos a verlo un poco mejor. Vamos a ver cómo la diferencia de presentar un gráfico combinado, así como se ve aquí, la relación de los valores. Y vemos aquí, por ejemplo, en la siguiente hoja se ve mejor, se ve más claro el gráfico combinado. En la hoja 8, aquí se ve mucho mejor, que se ven las columnas y se ven las líneas que están en este ejemplo presentando asistencia y venta de comida. Entonces, si hago clic en el gráfico y me voy al diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico a combinado, dice que las columnas están representando asistencia y las ventas de comida están siendo representadas por la línea. Entonces, en esta sugerencia dice que también se puede conectar un título de gráfico a una celda. Haciendo clic en el título y solo hago clic en el objeto del título, presiono el signo igual y vea la barra de fórmulas. Y hago clic en la celda del valor que quiero vincular. Entonces, aquí no dice semana 1, sino que solo está la referencia, el nombre de la hoja y el nombre de la celda que estoy vinculando. Cuando presiono Enter, se cambia automáticamente. Entonces, esto nos va a servir, dice que esta sugerencia es conectar el título a un valor de celda. Entonces, si en esta celda cambio a semana 2, puedo observar que también el título se cambia. Si cambio igual ese valor, semana 1, el título se cambia. La sugerencia 9. Separe los sectores en un segundo gráfico circular. Cuando tengamos estas situaciones de que puede observar que esta tabla hay productos con valores sumamente altos y otro que en relación a los altos, estos valores quedan como súper bajitos. Entonces, cuando tengamos estas situaciones, vemos que ese gráfico. Este control. Vemos que ese gráfico está como, quizás no está como tan bien representado, casi ni se notan los sectores cuando tenemos estas situaciones así, de valores extremadamente diferentes. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos el gráfico y en diseño de gráfico vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y seleccionamos este, que es el gráfico circular con subgráfico circular. Presionamos aceptar y vamos a darle un formato. Aquí, cuando si hacemos clic en el círculo, en el otro círculo, y hacemos clic derecho, formato de punto de datos, obtenemos el panel de las opciones particulares de ese gráfico. Y lo que hacemos aquí es que vamos a dividirla por valor. Que la gráfica se separe, que se divida por valor. Y vamos a determinar una cantidad. Y le vamos a escribir que los valores que se dividan por valor
valores menores que 1000, le vamos a escribir aquí. Y vemos ahora la diferencia de la gráfica. Solo nos está dejando en el subgráfico los valores que son menores. Las peras, las uvas y los kiwis los está dejando. Y los valores mayores los está dejando en un círculo principal. Esta es otra sugerencia cuando tengamos este tipo de situación. Separar los sectores en un segundo gráfico circular. La sugerencia número 10. Mueve el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. Sin tener que aplicar directamente los elementos, podemos venir aquí al más y solo desplazarnos y observar qué es lo que pasa. Podemos ir observando cómo queremos nosotros, antes de aplicarlo, solo nos desplazamos por los valores y vamos viendo qué sucede al desplazarnos. Vamos observando qué sucede. Y en el número 4 dice, cuando vea uno que le guste, haga clic para agregar al gráfico, agregar el elemento al gráfico. Y esa es otra sugerencia antes de aplicar un elemento. Y ahí tenemos la hoja de más información para que usted siga aprendiendo. Tenemos otra plantilla muy útil que quiero que veamos y se llama Más allá de los gráficos circulares. Así se llama esa otra plantilla que contiene muchos consejos a la hora de hacer gráficos. Y es lo que les decía, de pronto decimos nosotros, pero ¿qué más? Sí, es tan sencillo, es tan fácil, tan básico, pero hay algunas cositas que nos ayudan, hay algunas cosas muy pequeñas, podríamos decir, que son bastante útiles a la hora de aplicarlo. Esta plantilla que se llama Más allá de los gráficos circulares, nos dice, ¿necesita gráficos circulares maestros? En este tutorial le mostramos los pormenores. Sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas y lo vamos a ir descubriendo. Por lo tanto, le mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos. Y tenemos la hoja 1 y dice, lo primero es lo primero. Pregunta, ¿cuándo debería usar un gráfico circular? Cuando usted necesita mostrar partes, segmentos que componen un todo. Y mire la sugerencia de los expertos de Microsoft. Este gráfico circular tiene únicamente 4 segmentos. Esto es ideal, ya que le proporciona una idea rápida de cuánto contribuyó cada representante de ventas a las ventas generadas en abril de 2019. Si tiene más de 4 segmentos, lo más probable es que haya otro gráfico. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuándo sí utilizar gráficos circulares? ¿Cuándo no? Con 4 sectores es como lo recomendado. Si ya hay más sectores, mejor buscamos otras opciones. Antes de crear un gráfico circular, asegúrese de que los datos están configurados correctamente. Cree una columna de categorías y una de valores. Vamos a saber que dependiendo del número de categorías que tengamos, así va a ser el número de sectores que vamos a tener. Y también podemos hacer que, por ejemplo, en este gráfico, aparecen los nombres y los valores. Pero dice que también nosotros podemos hacer aquí,
en el diseño de gráfico, podemos observar estilos de diseño. Y nosotros no tenemos que calcular alguna otra cosa si nos vamos y venimos, por ejemplo, aquí hay un, veamos, vamos viendo los estilos. Por ejemplo, veamos ese estilo 8. Nosotros no necesitamos calcular porcentajes, sino que con un estilo que seleccionemos, ya tenemos automáticamente la representación de un porcentaje. Y esa es otra de las ventajas que tenemos al utilizar estilo. No es necesario que hagamos fórmulas. Veamos otro elemento que debe realizarse previamente es escribir un título encima de los valores. ¿Qué es lo que está representando esa tabla? Entonces, si la tabla ya tiene un título descriptivo, automáticamente el gráfico adoptará el mismo título. Un último paso antes de crear un gráfico, ordenar los valores de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Y podemos ver, la franja mayor se iniciará en la posición 12 en punto del reloj. Luego, el resto de los sectores se mostrarán en el sentido de las agujas del reloj. De tal manera que esto facilita la lectura y podemos observar al vendedor que más ventas tiene. Luego al siguiente, luego al siguiente, no sé qué está pasando, luego al siguiente. Y entonces es más fácil leer un gráfico así. Cuando ordenamos los datos de mayor a menor, se ubican tal como lo dice, lo comenzamos a leer desde las 12 en punto y así nos vamos desplazando en el sentido de las agujas del reloj y vamos viendo cuál es la tendencia, quién es el que va en primer lugar, segundo lugar, tercero y cuarto lugar. Entonces, este es un consejo muy útil. Por favor, denme solo un minuto. Muy bien. En la hoja 5 tenemos un procedimiento. Hagámoslo nosotros. En la celda C11, escriba un título descriptivo como ventas de abril 2019. Número 2. Hay que ordenar los números de mayor a menor. Nos venimos aquí a ordenar de mayor a menor. Y ahora vamos a insertar un gráfico circular. Aquí tenemos el gráfico circular, el 2D. Y podemos también venir aquí a estas opciones de estilos a cambiar colores. O lo deja como se lo muestra de manera predeterminada. Entonces este es el procedimiento a seguir para tener un buen gráfico circular o un mejor gráfico circular. Ya he creado un gráfico circular y vamos a ver cómo es que lo podemos mejorar. Vamos a probar agregando etiquetas. Entonces hacemos clic derecho en cualquier arco, en cualquier segmento, y agregamos etiquetas de datos. Y ahí tenemos. Ahí están los valores que están representando cada segmento.
Todavía podemos mejorar las etiquetas. Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica se lee el título, los valores y en la leyenda podemos observar los indicadores de color, lo que están representando. Más podemos hacer algo un poco diferente. Haciendo clic derecho, formato de etiquetas de datos y nos aparece el panel del formato de etiquetas de datos. Y podemos seleccionar las opciones de etiqueta. Hay varias cosas que podemos seleccionar. Vamos a seleccionar el nombre de la categoría. Y dice que lo va a separar por una coma. Lucía, coma 200. Alberto, coma 650. Más podemos hacer que el separador sea cualquier otro, una nueva línea. Entonces, lo que hace es que nos deja en líneas diferentes el nombre y el valor. Y nos dice también que si de todas maneras ya tenemos en el gráfico los valores que nos interesan, que son los nombres y los valores o los números, ya esta leyenda viene saliendo como de más. Entonces, lo que podemos hacer es hacer clic derecho y eliminarla, para tener como un gráfico más limpio y que su área sea mayor y en todo caso tenemos como los valores que necesitamos ver. Esa es como una mejor presentación de un gráfico circular. Las etiquetas de datos también pueden mostrar porcentajes. Entonces ya lo vimos haciéndolo en los estilos, pero también podemos hacer que cuando hacemos clic en ellos, clic derecho, formato de etiquetas de datos, podemos desactivar el valor y activar el porcentaje. Entonces, de esa manera ya nos muestra el porcentaje en lugar de un valor. Como, por ejemplo, a veces necesitamos mostrar, imagínense que el vendedor Bartolomé está representando un 45% de ingresos en ventas. Si queremos verlo de esa manera. Entonces, esa es otra recomendación, otro consejo o sugerencia. Aquí tienes un consejo. Utilice color para enfatizar y atenuar segmentos. Esto es útil cuando el gráfico está en una diapositiva de PowerPoint y necesita que la audiencia se centre en uno de los segmentos. De pronto se quiere eso, ¿verdad? Enfatizar. En la siguiente hoja vamos a practicar cómo hacerlo. Vamos a practicar el uso de color. Entonces nos dice, haga clic derecho en una de las secciones, formato, serie de datos. Y en el relleno vamos a elegir un color gris. Si la gráfica toda se ha puesto gris. Y ahora viene la parte en que vamos a seleccionar el segmento que nos interesa que vean. Y ahí le cambiamos el color y le ponemos, por ejemplo, un color como ese. Y allí ya estamos enfatizando. Entonces, este es uno de los consejos cuando tenemos que presentar resultados y queremos enfocarnos en uno. Tenemos, aquí tiene otra sugerencia. Considere la posibilidad de crear un gráfico de anillos. ¿Por qué? Algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular. Entonces aquí tenemos la comparación de un gráfico circular a uno de anillos. Algunas veces es un poco más comprensible. Lo vamos a hacer en la siguiente hoja. Vamos a practicar la creación de un gráfico de anillos. Hacemos clic dentro de los datos.
En insertar, circular, pero vamos a seleccionar el de anillo. Y ahí tenemos el de anillo. Note la diferencia si nos vamos, hacemos clic en cualquiera de los arcos, clic derecho, dar formato a serie de datos. Note la diferencia si le movemos el tamaño del agujero del anillo y le ponemos un 50%. Se ha hecho más ancho el sector. Y allí podemos hacer, dice, podemos agregar etiquetas de datos. Y podemos hacer lo mismo. Hacemos clic derecho en las etiquetas, dar formato a la serie. A ver, esto es. Y hago clic en las etiquetas y dice que puedo activar la opción de etiqueta en nombre de categoría y que el separador también sea una nueva línea. Esto sale sobrando por el momento y es mejor borrarlo y es mejor presentar así el gráfico. Presionando la tecla sub también lo podemos hacer. En algunas ocasiones, los gráficos circulares pueden tener problemas. Estos son solo algunos ejemplos. En las próximas hojas explicaremos estos problemas y cómo resolverlos. Vea usted este problema. Más adelante vamos a descubrirlo. Ese es un gráfico 3D. Al parecer, o sea, se ve bien, no notamos como algún tipo de error. Imagínese esta gran cantidad de datos en un gráfico circular. Esto realmente es un problema, ¿verdad? No se podría utilizar un gráfico así. Tampoco así, que está demasiado saturado. Un gráfico circular y puede ser confuso. En lugar de ayudarnos, confunde. En las siguientes hojas, entonces en la hoja 14, observemos el primer problema a tener en cuenta. Los gráficos circulares 3D pueden distorsionar segmentos, lo que hace que el aspecto de los sectores frontales sea más grande que el real. En general, no se recomienda el uso de los gráficos circulares 3D. Y aquí dice, mire, el segmento de Eevee es bastante grande. ¿Es verdaderamente la líder en ventas o su segmento se come más grande? Si vemos los números, aquí dice que Eevee tiene 700 y que Joy tiene 800. Pero si vemos los sectores, como que no hay mucha, se ve como que Eevee es la mejor o que está igual con Joy. Y mire que los valores, aquí como que hay un engaño visual, ¿verdad? Entonces no podemos confiar tanto en los gráficos circulares 3D, porque podemos tener un engaño visual. Entonces, más adelante, aquí está el otro problema. Hay demasiados segmentos. Es más a la posición en visto. Es más a la posición en visto. Es más a la posición en visto. Ajá, o sea, visualmente nosotros podemos estar viendo una cosa, pero ya los valores. Por eso es que dice que no se recomienda, ¿verdad? O sea, sí lo vemos bonito, pero quizás a la hora de interpretar información puede confundirnos. Ya lo vamos a ver más adelante, en las próximas hojas. Entonces dice aquí que cuando tenemos este caso, por ejemplo, que hay demasiados segmentos, es mejor representar los datos así. Este gráfico circular no está tan comprensible. Entonces, es mejor tener un gráfico de columnas porque se aprecia mejor. Se lee más. El gráfico es mucho más visible.
Veamos la siguiente hoja, practiquémoslo nosotros, hagámoslo nosotros. Lo mismo que estuvimos viendo en la hoja anterior, cambiémoslo. Hacemos clic en el gráfico. También podemos hacer clic derecho y aquí también se puede cambiar tipo de gráfico. Y vamos a seleccionar uno de columnas. Este es el mejor comprensible porque este, a pesar de que los colores, sí hay colorcitos, pero este es como el mejor, el que más nos puede ayudar a leer. Y aquí viene lo mismo. Si el gráfico nos está presentando los nombres y los valores, lo demás viene a ser innecesario. Mejor lo borramos y limpiamos el gráfico. Entonces hacemos clic derecho, eliminar, o simplemente clic en los valores del eje y presionamos la tecla sub. Y ya tenemos un gráfico más legible. Ahora observe otro problema. Los sectores circulares son demasiado similares. Cuando tengamos estos casos de que quizás no hay mucha diferencia, mire 400, 450. Entonces, como que no se observa mucho la diferencia. Entonces, para eso es mejor utilizar un gráfico de barras. Se aprecia mejor un gráfico así que así. Practicar el cambio de un gráfico circular, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a hacer nosotros, lo mismo que estuvimos viendo en la hoja anterior, ahora lo vamos a hacer nosotros. Hacemos clic en la gráfica, diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y seleccionamos el de barras. Entonces se aprecia mucho mejor. Aquí tenemos otra opción. Pero como que no es tan legible, no es tan visualmente entendible como esta. Entonces nos quedamos con esa. Y tenemos el gráfico más representativo. Y viene lo mismo. Si no utilizamos estos valores, lo borramos. Aunque, no, en este caso tengo que ver. No, este sería. Tenemos que borrar este. Porque ya nos está presentando aquí los nombres. Entonces, mejor borramos ese porque está de más. O, si queremos también borrar el de abajo, ya sabemos cómo. Hacemos clic en los valores. Nos venimos aquí a estas opciones de etiqueta. Activamos valor. Y eliminamos este eje, porque así es más comprensible. Aquí tenemos otro problema. Hay sobrecarga del gráfico circular. El uso de varios círculos en la misma hoja puede funcionar correctamente, pero para algunos puede ser difícil comparar todos los segmentos y gráficos. Tenemos este producto de ventas de rosas, tulipanes e írises, y ahí está que queremos comparar la venta en años. Y lo hacemos por separado, pero no es la mejor opción. La mejor opción es la que tenemos en la siguiente hoja. Vamos a practicarlo nosotros. Hacemos clic en los datos, insertar y seleccionamos un gráfico de columna. Esta sería la mejor opción que nos está presentando los datos de los años. Y todavía nos dice que esta es lo mejor, sí puede estar mejor que esa, puede estar mejor que esa, pero todavía podemos mejorarla. Podemos seleccionar este gráfico de columnas 100% apiladas, este.
de columnas 100% apiladas. Y el gráfico va a ser más legible. Y podemos observarlo. Ahí nos va mostrando los segmentos en columnas 100% apiladas, mostrándonos los años. Y si queremos los porcentajes, ya sabemos cómo, ¿verdad? Clic derecho y agregamos etiquetas. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, el producto de rosas en cada año se fue vendiendo más. Bueno, aquí voy a seleccionar los otros segmentos y voy a agregar etiquetas. Igual aquí con estas otras. Y podemos ver, ¿verdad? 7%, 25%, 54%. Y se aprecia mucho mejor, se lee mucho mejor el gráfico así, cuando necesitamos hacer esas comparaciones. Aquí en el título, pues este título no está describiendo lo que está representando. Entonces ahí le vamos a cambiar el título. Le vamos a poner ventas de flores. Otro problema, datos jerárquicos. Un gráfico circular puede intentar visualizar esto, pero seguirá siendo firme para sus raíces y usar solo una columna de categorías y una columna de valores, que es lo único que toma en cuenta el gráfico circular. En estos datos, así es como tiene tres columnas de categoría. Imagínense cuando tenemos datos así, ¿verdad? El campus, el tipo y el representante. Y los valores son las ventas de la semana. Entonces, ya estamos claros que los gráficos circulares nos pueden mostrar una categoría, pero resulta que aquí tenemos tres cosas que representar. Entonces, eso es bien difícil hacerlo así. Imagínense todo. Eso no, en realidad puede que no sirva. Quizás no nos sirve de nada. En la siguiente hoja vemos qué es lo mejor. Un gráfico de proyección solar permite visualizar datos jerárquicos. Es como el anillo externo, es un gráfico de anillos con arcos de diferentes tamaños. Y los anillos internos visualizan la jerarquía subyacente. Entonces, mire, ya este gráfico ya más o menos se va comprendiendo mejor. Porque nos deja aquí, por ejemplo, los campus en estos sectores. Nos va dejando las categorías aquí en el otro sector. Y los representantes de ventas con sus valores. De acuerdo a su, ¿qué nos está mostrando? El campus, el tipo y el representante. Ya más adelante nosotros lo vamos a hacer y vamos a ver cómo hacerlo. Y aquí, en la leyenda ya es más fácil, ¿verdad? Tener solo cuatro colores y que en esos colores podemos observar. En el campus oeste, en el tipo de negocio B2C y en el business to business, los representantes y sus valores. Se lee mucho mejor, ¿verdad? Que tener un gráfico así, eso no se entiende. Se entiende ya un poco mejor. Y ya lo vamos a hacer. Este gráfico de proyección solar. Cuando tengamos estos casos de visualizar datos jerárquicos. Vamos a practicarlo. Hacemos clic en el gráfico. Vamos a diseño de gráfico. Cambiar el tipo de gráfico y allí seleccionamos el de proyección solar. Presionamos aceptar y allí tenemos el gráfico de proyección solar. Vamos a agregar etiquetas de datos. Y vamos a seleccionar en las opciones de serie
Vamos a hacerle, tengo que fijarme que tengo que hacer clic en el objeto, porque los gráficos tienen tantos objetos que sus propiedades son distintas. Aquí ya estoy seleccionando las etiquetas, por lo tanto, tengo las opciones de etiqueta, pero si yo hago clic en otro lado, clic derecho, formato de línea, me aparecen las opciones de ese objeto. Ahorita me interesan las etiquetas. Y vamos a seleccionar las opciones nombre de categoría y valor. Entonces ahí está. Nos está mostrando el nombre de categoría y el valor. Dice el número 4, realiza el paso 1 de nuevo, pero esta vez cambiará el gráfico de rectángulo. Veamos aquí en cambiar tipo de gráfico. Y seleccionemos, apreciemos primero, bueno, tal como lo habíamos visto antes, ¿verdad? Ahí está el gráfico de proyección solar, mucho más comprensible. Dice que también podemos cambiar el gráfico, clic derecho, cambiar tipo de gráfico y que seleccionemos rectángulos. Mire cómo se muestra un gráfico así. Aquí se muestra, tenemos el campus oeste y están los vendedores y sus valores. Los cuadros están representando las ventas. Esta es como otra opción. Solo que en este no nos está mostrando el tipo, ¿verdad? Eso es en el caso de que a lo mejor no necesitemos eso y si no, pues nos regresamos al de proyección solar. Aquí vamos viendo que nos va separando por color los campos y los valores. Las mejores opciones. Una última cosa antes de irte. A veces es posible que tenga datos que no se resuman aún. En estos casos, debe crear un tipo de gráfico especial. Datos de gráfico dinámico. Aquí están los datos, meses, representantes y ventas. Este es un gráfico dinámico, ¿verdad? Ahí está. Y claro, con su respectiva tabla dinámica. Esto lo hemos visto un poco y usted lo va a seguir viendo más adelante. Entonces ahí es como ver, ¿verdad? En qué momento necesitamos un gráfico dinámico, así como ya sabemos, tablas y gráficos dinámicos nos ayudan a resumir información. Y aquí pues podemos hacer la respectiva práctica. Hacemos clic en los datos. Insertar gráfico dinámico. Y digamos que queremos el gráfico en esta hoja de cálculo y vamos a seleccionar la F18. Y ahí ya sabe usted, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a hacer lo de las áreas? Ahí estoy tapando la tabla, pero usted puede perfectamente mover los objetos y pues seleccionamos, por ejemplo, las ventas y el representante. Y ahí tenemos el gráfico de manera rápida. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Les felicito por haber terminado y por haber llegado. Les animo a que continúen capacitándose. Ha sido un gusto. Que tengan una buena noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí hay una cosa, dice, habrá una opción de usar gráfica de barra en 3D. Gráfica de barra en 3D. Quiero ver, aquí teníamos. Sí, me parece que hay una opción de gráfica de barra en 3D. Aquí dice. Sí, aquí está.
ahí la tiene, en este, ahí le aparece la opción de gráfica de barra en 3D. En el mismo lugar donde se seleccionan los gráficos, allí mismo encuentra la barra 3D. ¿Ok? Esperando puedan aplicar. Perfecto. Muy bien, que tengan una feliz noche y muchas felicidades por haber llegado al final. Gracias, buenas noches. Mucho gusto.